activista de inmigrantes mexicanos y es una ferviente seguidora del presidente Donald Trump. Desde hace 2 días llegó de Milwaukee, durmió en una silla y con una cobija. Entró en la posición número 4 para apoyar al mandatario porque está de acuerdo en las medidas para detener la inmigración indocumentada. Y no es que no queremos recibir a todos los agentes, pero hay un proceso, se tiene que estar documentado. Este hormiguero de seguidores de Trump empezó hace 2 noches cuando comenzaron a hacer largas filas para recibirlo. Entre ellos un hombre con traje de mudo, otro de superhéroe. Es impresionante ver la gran cantidad de seguidores del presidente Donald Trump. La columna de personas se extiende por toda la cuadra para asegurar un lugar en este evento masivo. Amelia le motivó venir desde el Valle del Río Grande porque asegura que el presidente apoya a la comunidad latina con empleos. Ha bajado el desempleo y el presidente Trump es una persona que dice que es racista, no es racista. Araceli se molesta porque dice que muchos atacan al presidente y que los demócratas lo sacan de sus casillas. Yo pienso que él es un hombre increíble, no es un hombre perfecto. Luis apenas tiene 18 años, también es hijo de inmigrantes. Cree que las deportaciones de indocumentados son inevitables. Duele ver cuando deportan a familiares que trabajan duro. Pero también hay quienes llegaron aquí para criticar las políticas del presidente. La tristeza, que si hay gente que todavía lo apoyan, sabiendo que el motivo de él es odio. El presidente Donald Trump atrapa a sus seguidores sin precedentes, mostrando músculo para su campaña presidencial 2020. En Dallas, Texas, Edgar Muñoz.